Buenas a los que se van conectando. Ya en un ratito, apenas ingrese Oscar, arrancamos la entrevista con este anotador internacional de Venezuela. Sí, Oscar, además de ser anotador de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, también es tesorero de la Federación Venezolana de Béisbol, tiene mucha historia como dirigente. También su padre fue anotador. Vamos a estar hablando de eso también un ratito. El año pasado Óscar estuvo con nosotros aquí en Argentina, enseñando lo que es el trabajo del anotador en un curso muy muy interesante de unos 4 días a full que se dio aquí en Buenos Aires. Así que ahora en instantes vamos a estar charlando con él. Un abrazo. Ahí a Hipólito Buceta, que se acaba de conectar. Un abrazo grande, Hipo. A Silvina. A Seba Frega, que también estaba ahí conectado. Diego Pardo se unió. Así que un abrazo a todos ellos. Como les decía, bueno, sería la segunda parte. Un abrazo ahí a Luis Durán. Un abrazo enorme a mi amigo. Arranqué con una suerte serie de charlas con anotadores hace un poquito más de un mes con Gil Reyes de Venezuela. Y fue muy, muy interesantísimo. Estuvimos como 2 horas y media charlando con Gil. Después había quedado con Oscar para hacer una segunda entrevista con él, pero un problema de conexión de electricidad aquí en mi casa me impidió llevarla adelante. Por eso, bueno, después de un par de semanas finalmente pude conectar con él nuevamente para llevar adelante esta entrevista. Él también anda con algunos problemitas de conexión, pero bueno, espero que hoy podamos llevarla adelante. Un abrazo a Federer, que se acaba de conectar, campeón del mundo con la selección de softball el año pasado en República Checa, donde Óscar Izaguirre también estuvo trabajando, porque además de anotador de béisbol, es anotador de softball. Así que tiene experiencia en ambos deportes, una amplia experiencia la de Oscar. Vamos a ver si se está conectando, a ver si me parece conectado. Vamos a ver. No aparece conectado todavía Oscar. Ya apenas, apenas, apenas se sume. Vamos a escribirle un segundo. Ahora ya estoy conectado con él vía WhatsApp, así que en un instante, si no, saldremos y volvemos a conectar. Con un nuevo live. Denos un segundo. Pero bueno, la idea es seguir entrevistando a otros anotadores. Ahí está, se conectó Oscar. Me acaba de saludar. Ahora sí, le doy la bienvenida. Ahí lo estamos agregando. Vamos a ver, apenas me acepte. Arrancamos, ahora sí. Desde Venezuela al mundo, le doy un fuerte abrazo y le mando un gran saludo a Óscar Izaguirre. ¿Cómo estás, Óscar? Matías, un gustazo poder saludarte, poder ver, intercambiar ideas, saludos por aquí, un placer. Espero que a pesar de la situación estés bien, tu familia y todos los buenos amigos argentinos que hemos dejado por allá. Bueno, que sigamos adelante y podamos próximamente volvernos a encontrar en algún evento, en alguna actividad del béisbol o del softball internacional. Seguro, acá estamos desesperados por lo menos encontrarnos en un diamante acá en Buenos Aires, con los vecinos, aunque sea. Pero bueno, está difícil. ¿Cómo está la situación en Venezuela con respecto al coronavirus? ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? Gracias a Dios, en casa estamos bien, poco a veces atribulados, complicados, pero con salud, que es lo importante en este momento. El país, bueno, muy,
muy complicado como todo el mundo, con las limitaciones. Se ha intentado volver a cierta normalidad, pero bueno, hay un repunte de casos y ahorita la lógica, la recomendación es, bueno, seguir en casa, seguir con las previsiones, a veces uno un poco paranoico, pero es lo que toca, porque es un enemigo desconocido y que, bueno, está haciendo estragos a nivel mundial y no escapamos de ella. ¿Y cuánto está sufriendo el béisbol venezolano esta pandemia mundial? Porque bueno, Argentina lo estamos sufriendo, pero somos poquitos realmente lo que lo sufrimos. Pero en Venezuela es el deporte nacional, imagino que está siendo muy castigado el deporte por este problema, ¿no? Sí, desde marzo las actividades deportivas en Venezuela están suspendidas. Ha habido hace aproximadamente como un mes, como un breve inicio, un incipiente inicio allí con el fútbol, con el hipismo, pero el deporte en general está paralizado y el béisbol, bueno, ni te podrás imaginar. Todos los días hay la esperanza de que se pueda volver a los terrenos, pero bueno, las circunstancias desafortunadamente todavía no están dadas y la lógica, pues el sentido común indica que es mejor esperar un poquitico y después poder volver con toda la calma y la fuerza que merecen nuestras disciplinas. ¿Se proyecta que se juegue la temporada 2020 de la Liga Profesional? Entiendo que la liga está trabajando, están haciendo, bueno, estos mismos actividades que viene desarrollando la Federación de Béisbol, de videoconferencia, analizando la situación. La esperanza es que se juegue, pero todavía no hay nada claro, pues, sobre todo con el tema económico, el tema de las movilizaciones y todos aquellos protocolos que seguramente hay que establecer para poder tener una vuelta segura, ¿no? Con cierta tranquilidad que es la que merecemos todos, fanáticos, jugadores, entrenadores, periodistas y todos los involucrados allí. Seguro, seguro es lo que esperamos todos. Bueno, Oscar, ya nos vamos metiendo de llenos en lo que para lo que te llamé. En realidad hace bastantes semanas que lo vengo molestando, Oscar, realmente, porque en la Liga Metropolitana estoy llevando adelante un curso de anotadores junto a Julián Fiescar, y algunas dudas que me surgen ahí mientras leo el manual, lo contacto a Oscar y muy amablemente siempre me responde. Hay muchos anotadores ahí conectados en Mirando. Justo hace instantes acaba de anotar Gil Reyes, con quien tuve la suerte de hablar hace un par de semanas atrás. Así que ahí nos manda saludos a los dos. Un abrazo grande a Gil, que está en Australia. Así que bien internacional esta charla, Oscar. No, no, seguro, Matías, y como te he comentado, nunca es molestia. Estamos siempre a la orden, es algo que nos apasiona y así siempre esas dudas, esos intercambios nos motivan también porque de alguna manera uno también refresca y se mantiene activo y es el norte, pues tenemos esa responsabilidad con la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol de formar parte de su comisión de anotador y de alguna manera, bueno, tenemos esa responsabilidad, pero más allá de la responsabilidad, te digo, es un verdadero placer. Saludos a Gil y a todos los que se conectan, saludos también al gran Julián y a todos esos compañeros de la Liga Metropolitana que se han animado a hacer ese curso porque sabemos que algo siempre queda en la formación, en la actualización, es súper importante en nuestras actividades. Bien, bueno, arranquemos entonces. Me gustaría saber, porque la verdad que no me acuerdo si te lo pregunté cuando viniste aquí a Buenos Aires, sé que estuvimos dando vueltas por la ciudad, fuimos a comer juntos a un par de lugares con Carlitos Rey, también el árbitro. Pero, ¿cómo llegaste vos a la anotación? Mira, mi papá fue anotador de la Liga Venezolana de Profesional en la década de los 80 y digamos que yo crecí con ese ambiente, tratando de seguir los pasos del viejo, como quien dice, el mentor me fue introduciendo en ese medio y bueno, hemos estado allí desde que tengo uso de razón en la parte dirigencial del béisbol y concretamente en lo que es la anotación y las estadísticas. Y posteriormente, bueno, uno fue creciendo en Venezuela a nivel de campeonatos de liga, en los municipios, después tuvimos la opción de inclusive ser como dirigente presidente de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital y eso de alguna manera nos abrió algunos espacios allí. Luego con la federación alrededor del 2006-2007. Nos postularon a un curso que iba a dar la entonces Federación Internacional de Béisbol en Panamá. Allí asistimos,
conocimos el nuevo sistema o el sistema internacional. Y bueno, de allí, gracias a Dios, hemos tenido la suerte, el privilegio, la oportunidad de demostrar lo poquito que uno ha podido aprender, integrarse a un grupo bien, bien, bien importante de compañeros en todo el mundo. Y hemos seguido, digamos, como ese legado de Izaguirre papá. Así fue como yo entré a al mundo de la anotación. Sí, tengo ahí algún datito, estoy buscando algo de información más allá de lo que te conozco. ¿Fuiste jugador? Jugué muy poco, honestamente te digo, siempre me llamó muchísimo más la atención la parte dirigencial, la parte de gerencia, la parte de anotación, la parte de estadística, y como acá en Venezuela el béisbol es ese primer pasatiempo, ese primer deporte, sin menospreciar a los otros, entonces siempre estuvimos involucrados, pero más allá de ese lado, no dentro del terreno de juego, sino fuera del terreno de juego, ¿no? Sobre todo en la dirigencia, como te comenté. Fui directivo, presidente de la Asociación de Béisbol del Distrito Capital, que es Caracas, una de las más interesantes, más importantes, más mediáticas del país. Hoy soy directivo de la Federación Venezolana de Béisbol. Entonces nos hemos ido por ese lado, tratando de compaginar lo que es la parte dirigencial con la parte de la anotación oficial. ¿En qué liga comenzaste a anotar? Mira, yo comencé en una liga que ya desapareció desafortunadamente, la Liga Hinos, en la ciudad de Caracas. Allí fue donde yo comencé, pero fueron mis primeros pasos. Era una en categorías menores, en categorías mayores. Categorías menores, en categorías menores. Mis primeros pasos fueron allí, inclusive la Liga Hino sentó un buen precedente en el béisbol capitalino, inclusive en el béisbol nacional. De allí algunos jugadores de grandes ligas salieron de su fila. Entonces, sirvió como para aprender de esa escuela vieja con una escuela nueva y tratar de uno colocarlo sus propios criterios, pero siempre en el norte o en el marco de esa experiencia o de esa enseñanza que uno pudo captar de ese entonces. ¿Y qué es más divertido para vos, anotar en menores o anotar en categorías adultas? Mira, evidentemente el anotar en las categorías adultas pudiera tener un poquito más de, no sé si es el término sería importancia, ¿no? Porque indudablemente son los eventos de mayor envergadura, pero al anotar el béisbol menor te llena muchísimo, porque bueno, aparte de que sirves a formar esa base que requiere un país, una sociedad, un deporte, puedes servir tú también de enlace allí a mejorar muchísimas cosas de las bases, ¿no? Hay veces que las instituciones crecen en el pico de la pirámide, pero la base queda muy muy sensible, con muchas fallas. Entonces eso permitía que uno estando abajo, y además de conocer un intercambio diario, y de alguna manera sirvió de experiencia, porque cosas que pudimos en nuestros inicios aplicar, por lo menos el tema de llevar unas estadísticas, no en vivo, porque en aquellos entonces la tecnología no lo permitía, pero sí unas estadísticas semanales, diarias, que servía y de motivación, que hoy quizás es más fácil porque, bueno, tenemos las redes sociales, el internet y todo lo demás. Entonces sirvió de base y de experiencia lo que hemos podido a lo largo de todo este camino aprender y enseñar. Y además me imagino que has visto jugadas más raras en categorías menores que en categorías mayores, ¿no? Sí, suele suceder porque, bueno, ese proceso de aprendizaje de jugadores, de entrenadores, de árbitros. Están involucrados los representantes, entonces sirve para tener como quien dice, una formación aparte, que por ejemplo, que comienza anotando, quizás anotar una categoría pequeña, le es un poquito complicado por la cantidad de cambios, el de a veces no tienes una comodidad o necesaria, a lo mejor tienes que anotar en una tribuna, a lo mejor tienes que anotar en una sillita un poquito incómodo, entonces bueno, sirve así como para ir afinando los sentidos y buscar las maneras de que nunca le quiten la vista a la pelota, de tratar de plasmar lo que sucede en ese campo, en esa hoja de anotación, de la manera más exacta posible. Justo, bueno, me diste el pie. ¿Cuáles son esos sentidos que debe tener un anotador en un juego de cualquier división? Mira, lo importante es nunca quitarle la vista a la pelota. Así como se le dice al bateador, vela, vela, para que le puedas pegar, tienes que ver la pelota para saber ¿qué es lo que tú vas a plasmar en la anotación? Eso es lo primero que yo creo que tienes que tener una concentración por encima del nivel
entender que lo que tú estás realizando es importante. Algo que yo aprecio muchísimo de lo que he aprendido con la Confederación Mundial de Béisbol y Softball es que el anotador oficial está en el mismo estatus que el árbitro, que el comisario técnico, que forma parte integral del desarrollo de un evento. Entonces el anotador tiene que tener eso, sentirse importante. Si yo como anotador oficial no estoy, ese es un juego que no es oficial, ese es un juego amistoso, ese será un intercambio, pero no es. Para que ese juego sea oficial, tengo que estar yo como anotador y plasmarlo de acuerdo a las reglas oficiales. ¿Qué otro tiene que ser el anotador? El anotador tiene que ser acucioso. El anotador oficial no puede conformarse con lo que aprendió cuando jugó, con lo que aprendió cuando era entrenador, con lo que aprendió por lo que vio por televisión. El anotador oficial tiene que ir más allá. El anotador oficial tiene que conocer las reglas oficiales, quizás no de memoria, porque sabemos que es imposible, pero sí tener una noción básica de dónde conseguir una determinada jugada, una determinada situación que le permita resolver algo. Si bien es cierto que las reglas oficiales contemplan un capítulo solo para la anotación oficial, que ahora es el 9, en las reglas pasadas, por llamarlo de alguna manera, era el capítulo 10, hay otros 8 capítulos hoy en día que te engloban del porqué de la razón, por qué un hit es un hit, por qué un corredor es out, por qué eso no se puede hacer, porque es una jugada ilegal. Que indudablemente el anotador va a plasmar lo que determinen los árbitros, que son a toda cuenta lo que tienen el Ahí se acaba de cortar un poquito la charla. Bueno, Oscar anda con una conexión medio difícil. ¿Me oyes? Sí, ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Se había trabado un poquito, pero bien. Okay. Bueno, ¿cómo es tu preparación para un juego? Imaginémonos que vas a un torneo donde desconoces a los jugadores, desconoces los equipos, no sabes cómo va el standing, es un torneo completamente nuevo para vos. ¿Cuál es tu preparación? ¿Por qué te pregunto por algo nuevo? Porque tal vez si vas a una liga, no sé, supongamos, a un mundial, vos poco, ya tenés mucha experiencia mundiales, entonces poco más, poco menos conocés a los jugadores, el nivel que tenés que tener de estándar para marcar un hit o un error. Ahora, en una competencia totalmente nueva para vos, ¿cómo es tu preparación? Fíjate, continuando con la pregunta anterior, viene esto con bastante importancia. Tú vas a un evento o vas a un juego X, tienes que conocer de quién es la organización o quién está organizando ese evento, quién está organizando ese torneo, ese juego. Conocer las condiciones de ese juego. Las reglas oficiales son una sola. A nivel mundial, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en América, son unas solas reglas oficiales. Cada organización va adaptándolo de acuerdo a sus características, con condiciones, reglamentaciones. Eso tenemos que conocer. Como anotador, lo primero que tenemos que saber también, entonces, bueno, ¿qué categoría es? Tengo los rosters de ese equipo. ¿Es un torneo de formación? ¿Es un torneo de desarrollo? ¿Es un torneo con cierta competitividad? ¿Es un deporte? ¿Es un torneo de niños? ¿Un torneo de jóvenes? ¿Un torneo de adultos? ¿Participan profesionales? ¿No participan profesionales? Porque todos esos elementos te van a dar después, junto con lo que dicen las reglas oficiales, de poder determinar el esfuerzo ordinario, tener claridad cuando tengas que determinar si es un hit o un error, etcétera, etcétera, para no ser ni tan exigente, pero tampoco ser tampoco, digamos, tan suave, por usar un término, cuando vayas a tomar una determinación. Entonces, la recomendación, siguiendo la palabra, es conocer. En el caso nuestro, en Venezuela, bueno, realmente estamos anotando muy poco por los compromisos que tenemos, pero siempre tratamos eso, ¿no? Llegar, saber con cierta antelación de quién es el evento, de quién es el juego. Hay veces que los rosters no los tenemos, bueno, entonces viene el trabajito de los line-up que sean lo más claro posible, lo más entendible posible. Si hay duda, evidentemente, pedirles ahí la posibilidad al árbitro que la aclare con el manager o acudir directamente al manager o al delegado, chequear que esos números de camisetas estén bien, cuestión después de facilitarle el trabajo al compilador, al que lleva las estadísticas. A nivel internacional, en los campeonatos mundiales, esto no suele suceder. Cuando uno llega a un campeonato, llega con 2, 3 días de antelación, está todo el equipo de la oficina de la Confederación
activo en ese sentido. Los equipos ya previamente han hecho las inscripciones de sus nóminas y de sus jugadores, y en el congresillo técnico, antes de iniciar el evento, se corrobora que los nombres están bien escritos, los números de camiseta, fecha de nacimiento. El director de anotación lo lleva como al sistema de las estadísticas, y después se generan los rosters y los reportes diarios que están a la disposición de todo el público, y en este caso de los anotadores oficiales. Entonces ahí no vas a tener duda de que el número uno de Venezuela es Óscar Izaguirre, el número 10 de la Argentina es Matías Ochoa, y allí vamos. Entonces esos son los primeros elementos, y todo lo demás viene es con lo que ya tú te has formado y con lo que tú has podido analizar de las reglas oficiales, entender, bueno, ya el escenario en que estés. Tienes que tener claro que a lo mejor el torneo, que tiene mucha importancia para una liga en un municipio, en una provincia, a lo mejor no, la información va a salir o la van a tener los equipos unos días después de que finalizó el encuentro, pero a lo mejor en un campeonato mundial, en un béisbol profesional, en un torneo de cierta envergadura, a lo mejor el resultado tienes que tenerlo al momento, porque tienes página web que lleva un play-by-play, hay transmisión televisiva, hay transmisión radial, hay streaming, y hay una página web que tienes que ir actualizando al momento. Entonces allí las decisiones y la forma de abordar la responsabilidad, aunque siempre tienes que pues, como te digo, sentirte importante y saber que tu trabajo va a tener trascendencia, y en ese momento, bueno, tienes que prepararte para poder tomar decisiones al momento, dar respuestas en el momento oportuno pero precisa, no divagar, y todo eso forma parte de una preparación previa que evidentemente tienes que ir llevando y como desmenuzando las reglas, las condiciones, pensar, tener un poquito de imaginación de hipotéticas jugadas que te puedan suceder o condiciones que te puedan suceder, saber dónde vas a anotar, yo lo comentaba hace ratito, puede ser que en un campeonato mundial tengas los espacios acorde, una buena cabina de transmisión, cómoda, solo para los anotadores, pero también tienes las realidades. Aquí en Venezuela, en el fútbol profesional, la gran mayoría de los estadios tiene cubículos para los anotadores, pero coincidencialmente el estadio de Caracas, que es el estadio universitario, es lo que llaman el palco de prensa y están los anotadores. Entonces tienen que a veces compartir o lidiar, permítanme el término, con prensa, invitados, etcétera. Entonces tienes que tener como una concentración un poco mayor, aparte de la envergadura del evento. Entonces forma parte de eso, para entender a dónde va, pero siempre teniendo presente que tu labor es importante y necesaria para el juego del béisbol o del softball. Bien, y vos te sentás en tu escritorio, ¿qué herramientas utilizas? Fíjate, si anoto en Venezuela, tengo que tener por lo menos tres bolígrafos o tres marcadores punta fina de colores. En Venezuela, el sistema tradicional se utiliza el color negro, el azul y el rojo. Si lo hago a nivel internacional, solo tengo que tener un lápiz, o como le decimos en Venezuela, un portamina, porque el sistema internacional se anota con esta modalidad. ¿Qué tenemos además? Las reglas oficiales, las condiciones del evento. Tenemos una cartuchera, un soporte donde tenemos lápices Sí, de cartuchera. respaldo, tenemos unas reglitas estas por si acaso hay que trazar alguna raya, hacerlo bonito, porque parte del trabajo también es ese, ¿no? Tú puedes conocer mucho, pero para que también tenga cierto valor, eso tiene que ser entendible. No hacerle con mucho adornito, pero sí que sea una hoja atractiva. Yo Limpia, acostumbro a la limpia de tener leer. bien. Yo acostumbro a tener como un plástico, un vinil, cuestión de que lo utilizo con la hoja, cuestión de que la hoja no se marque, no sé, cuando esté rayando, no se ensucie. Entonces sobre ese vinil pongo la hoja de anotación, cuestión de que, bueno, cuando yo la entregue o la preserve, quede tal cual, limpia, bonita. Esos son básicamente los elementos que usamos cuando tenemos que anotar. Ah, y se me olvidaba, los binoculares. Binoculares, mire, binoculares. Esa no tenía, ese dato no tenía, ¿eh? Voy a tener que hacer una inversión ahí. Recuerdo que, bueno, hablando justamente de las herramientas, también estamos, los binoculares me llevan a la posición que debe tener la posición mejor de mejor panorama del campo de juego. Y recuerdo, si querés contarnos un poquito cuál sería tu recomendación para ubicarse en qué lugar ubicarse, y que me cuentes esa anécdota
que sí me contaste el año pasado, de cuando fuiste al estadio Panamericano en Lima y te encontraste con un obstáculo en el camino cuando llegaste a tu oficina ahí de anotador en el estadio. Seguro, seguro, fíjate. Por experiencia, análisis también con Oscar Izaguirre Padre, pensamos que la posición más acorde para el anotador es hacia el lado derecho del estadio, viéndolo evidentemente desde la parte de atrás, digamos, detrás del receptor, hacia un poquito hacia la derecha. ¿Por qué? La gran mayoría de los bateadores son bateadores derechos. ¿Verdad? Si uno está un poquitico ubicado hacia la derecha, el bateador no te va, digamos, a molestar, no te va a obstaculizar cuando puedas ver un posible lanzamiento para determinar si es white pitch o fastball, por llamarlo de alguna manera. Adicionalmente a eso, la gran mayoría de los outs se realizan en la primera base. Entonces, si estás un poquitico más cercano allí, más de frente a la primera base, vas a tener como un poquito más de visión con esa almohadilla. Si estás hacia la derecha, también te va a permitir ver lo que es la tercera base, el campo corto, que son quizás los fildeadores del infield que más actividad tienen en el terreno, también verlos de frente. Entonces, al momento de tomar una decisión, pudieras tener cierta facilidad. Es cierto que en estadios de béisbol profesional o los estadios donde se desarrollan los eventos internacionales, quizás por su infraestructura, son estadios muy grandes y que seguramente vas a estar muy alto. Que entonces eso te complica un poquito. ¿Por qué? Porque, bueno, te cambia la perspectiva del juego. Por eso también entran allí en juego los binoculares en algún momento. Evidentemente no vas a tener los binoculares todo el juego porque es ilógico, pero te pudieras ayudar en ese sentido. Entonces, la recomendación pudiera ser esa. Hay veces que no se cumple. Hay momentos en que la caseta de anotación te la pusieron totalmente detrás del home, 4 o 5 pisos hacia arriba, y bueno, tienes que adaptarte allí o te la pusieron del lado izquierdo. Allí uno como quien dice se ajusta. Si nos permiten antes de los eventos hacer recomendaciones, nos vamos por allí, porque la experiencia nos dice que nos va a ayudar. Y el caso de Lima, bueno, fue simbólico. Cuando fuimos, nosotros fuimos alrededor de unos 2, 3 meses antes de los Juegos Panamericanos a hacer una actualización con los anotadores, a hacer las valoraciones, y cuando nos encontramos allí, el primero que nos encontramos fue una cabina detrás prácticamente del home y te tropezabas con, como digamos, como un salón VIP, algo así que ellos tenían ahí, pues, como nosotros vemos aquí. Después nos dieron una alternativa de estar a ras de piso, pero era prácticamente imposible porque no veía, la visión era absolutamente. Después con los cambios que hicieron en el estadio, construyeron algo bastante bueno en la parte superior detrás del home, pero ahí tenías otro obstáculo, la malla que habían construido, habían colocado para proteger a los espectadores, era como muy porosa, entonces la visión desde lejos era prácticamente increíble, aparte que era un cubículo, no sé, como de 2 metros cuadrados, que teníamos que estar por lo menos tres anotadores, y ellos pensaban que también tenía que estar la persona que manejara la pizarra. Entonces, hey, ¿cómo cabemos aquí tres, cuatro personas? Claro, afortunadamente después, con las gestiones de la Confederación Panamericana, de las recomendaciones que se le dejaron cuando vinieron los Juegos de Lima como tal, fueron bastante, bastante cómodas. Quizás lo único que tuvimos que compartir el espacio con las personas que llevaban las estadísticas de los juegos, que aunque los conocemos, son muy profesionales, pero ellos tenían otra dinámica, ¿no? Entonces, los primeros días es esa adaptación de que cada quien entienda su proceso y sus responsabilidades, pero bueno, se van corrigiendo. A nivel de la Confederación Mundial, aprovecho aquí, ya hay como un manual, un reglamento cuando los países solicitan la sede, tienen una serie de protocolos que tienen que seguir y ya está bastante definido. Bueno, hey, tienes que tener un cubículo para los anotadores, tienes que tener estas características, preferiblemente que sea solo para los anotadores, aunque ya en los últimos eventos, por esta inmediatez y el tema de generar la información, compartimos espacio allí con la persona que lleva la pizarra en el estadio. Cuestión de que lo que él plasme allí en esa pizarra sea lo que oficialmente se está anotando y no vaya a haber alguna duda de que, bueno, a lo mejor la persona que la está manejando vio error y el anotador le dio hit. Bueno, vienen todas esas complicaciones que hay que evitar. Tal cual. ¿Cuál es el trabajo de la W, de la Comisión de Anotadores, en líneas generales? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo uno puede llegar a ser anotador de la W? Contanos un poco. Fíjate,
Al principio, cuando yo comencé, unos años previos habían ingresado por el continente americano Óscar Izaguirre, padre, Andrés de León de Panamá y Carlos del Pino de Cuba. No estaba acostumbrada hace ya aproximadamente casi 20 años a que los campeonatos mundiales asistieran anotadores internacionales. Todo ese trabajo lo desarrollaban anotadores locales. Pero bueno, estos cambios que ha tenido el deporte, el tema tecnológico, obligó en algún momento que, bueno, hay que llevar con cierta paridad las estadísticas, hay que generarlas de forma inmediata. Y la Federación Internacional, en aquel entonces denominada IBAF, abrió, como quien dice, un compás y algo que estaba, o lo llevaban muy bien con los compañeros de Europa, que eran los que tenían como esa responsabilidad, ampliaron un poco hacia América, un poco hacia Asia. Evidentemente, hoy la Confederación Mundial tiene que desarrollar torneos sub-12, sub-15, sub-18, sub-23, la Copa Premier femenino, los campeonatos de softball, y eso requiere, bueno, que haya una participación un poco más activa de profesionales de la natación. Entonces, se han venido realizando talleres, se han venido realizando cursos en primera instancia solicitados por las federaciones de los países, donde, bueno, yo he tenido la suerte, estuve en Argentina, en el continente americano estuve en Chile, estuve en Colombia, Panamá, en México. Y México. entonces, uno trata de hacer como ciertas recomendaciones, buscando el perfil, bueno, mira, en Venezuela hay un anotador, tiene tantos años de edad, tiene cierta experiencia, domina un poco el inglés, es acucioso, en la hoja de anotación se le vio que es limpio, entonces hace como una primera recomendación. Dependiendo de las necesidades que haya, bueno, se puede invitar a uno de esos anotadores, o si hay un campeonato mundial, por ejemplo, que Argentina, Dios mediante, va a ser sede del campeonato juvenil de softball próximamente, entonces, bueno, uno pudiera decir, bueno, mira, en Argentina hay dos, tres personas que pudieran tener los conocimientos que pueden servir como anotadores locales. En ese sentido. Entonces ya la Confederación dice, bueno, necesitamos entonces enviar cinco internacionales, necesitamos enviar seis, dependiendo las características, los estadios y todo lo demás. Entonces la Comisión de Anotación en estos momentos, estamos trabajando en la adaptación y en la modernización, por llamarlo de alguna manera, del manual de anotación. El último cambio que se hizo se había hecho en el año 2016. Ya lo comentamos, hay una nueva codificación de reglas, hay una nueva, digamos, condiciones en ese sentido, entonces ese manual hay que adaptarlo. El manual hay que adaptarlo además al tema tecnológico. A nivel internacional trabajamos tres anotadores por juego, uno tiene la responsabilidad hoy en día denominado data entry de llevar la tabla o la tablet con la aplicación propia de la Confederación para generar las estadísticas. Entonces, eso es como que hay que adaptarlo, ¿no? Que tenga su explicación y algunos errores que habían en el manual, algunos detallitos, en eso se está trabajando. Adicionalmente, eso se está trabajando en generar, en conformar un curso, un taller, un clinic, vía internet, por llamarlo de alguna manera, para no nombrar ninguna aplicación en ese sentido. Tú has estado ya en unos pequeños Sí, los workshops. trabajando allí, reuniones que hemos hecho de algunas jugadas, entonces la intención es hacer o cómo llevar un curso que se hace en físico, que con tantas horas, con tanta metodología, tratar de plasmarlo a este aspecto tecnológico, bueno, dadas las circunstancias que hoy atraviesa el mundo, pero también para el futuro ya pensando que quizás es más viable, es más económico poderlo hacer por estas vías de internet, de videoconferencia, que a lo mejor trasladar uno u otro, un instructor a un país, pues, porque sabemos a veces las dinámicas económicas. Entonces la Comisión Mundial de Anotación ahorita tiene esas tareas, adecuar el manual de anotación, béisbol y softball, creo que lo comenté allá, y es propicio de que esa unión que hubo entre la Federación Internacional de Béisbol, la Federación Internacional de Softball, que hoy está sólido como Confederación Mundial, lo que fue la parte de anotación estadística lo asumió la rama del béisbol, por llamarlo de alguna manera y sin generar polémica. Aunque había un manual de anotación del softball y todo lo demás, entonces en el manual que había no se plasmaban jugadas propias del softball, condiciones propias del softball, eso se está haciendo. El próximo manual va a tener las dos disciplinas, las dos modalidades
Perfectamente. Y bueno, esperemos que cuando volvamos a tener cierta normalidad en nuestro mundo, podamos de alguna manera hacer alguno que estaba por en algún proyecto, hacer conferencias por continentes, donde, bueno, uno o dos representantes de países puedan ir, discutir jugadas, analizar situaciones y de alguna manera generar, acrecentar la plantilla de los anotadores a nivel mundial. Hoy alrededor, son alrededor de 50, 60 anotadores que están a la disponibilidad. La coordinadora, la jefa de la comisión es Ana María Paini de Italia. Entonces ella tiene ese trabajo amargo de al final tomar la decisión de quién o no puede ir a un evento. Evidentemente dentro de este listado de anotadores hay cierta clasificación, aunque todos somos, digamos, del mismo nivel, muy, muy capaces, muy activos, muy, muy preparados para asumir cualquier compromiso que bien tengan de designarnos. Bien. Oscar, contanos, pues seguramente hay algunos anotadores acá escuchando que deben estar esperando. Contanos alguna jugada rara que hayas tenido o hayas vivido y que nunca te la esperabas y tuviste que hasta recurrir al manual o tuviste que hacer una segunda consulta para ver qué había sucedido. Mira, de jugadas raras son muchísimas, ¿no? Pero vamos a entrar a la conversa. Mira, si hubo una experiencia en el año 2008, el Campeonato Mundial Juvenil Sub-18 que se desarrolló en Edmonton. Ahí Con Canadá, sí. estaba el manual de anotación, digamos, muy, muy incipiente, ¿no? Venía con unos criterios que después se fueron cambiando. Pero se presenta una jugada. Recuerdo que había un corredor en tercera y primera, o corredores en tercera y primera. El corredor de primera sale al robo. Después del lanzamiento, el catcher agarra, tira a segunda, tratando de eliminarlo. No logra eliminarlo y el corredor de tercera se viene hacia home. ¿Verdad? En esta situación, el corredor que estuvo en segunda llegó hasta tercera, el equipo se volvió un arroz allí, se confundieron y total que anotan los dos corredores. Cuando estábamos determinando, bueno, nosotros dijimos, bueno, va a ser robada de primera hasta la segunda, aunque quizá no es el hecho, pero es como la costumbre, bueno, el de tercera home va a ser robada, ¿verdad? Pero el de segunda a tercera ya está avanzando puede ser el tiro por Claro. jugada, puede estar anotando por error, y después hacia home también tiene que haber habido otro error o otra jugada. El manual en aquel entonces contemplaba que había que dar robo de base. Y entonces, claro, durante el juego allí, porque uno como dice un soldado y uno tiene que seguir las instrucciones y los lineamientos, quien estaba director de anotación dice, robo de base hasta tercera. ¿Pero por ¿Te qué? parece? Entonces, bueno, allí después se generaron los debates, eso se pudo corregir. Y después en ese mismo campeonato mundial, aunque en aquella época no estaba muy, muy acostumbrado a esas formaciones defensivas, que hoy es muy habitual. Se presenta una jugada, estaba jugando por Canadá Brett Lowry, quien después fue de Grandes Ligas y era como una de las vedettes de ese torneo. Cuando él venía a batear, le trataban de aplicar como una defensa especial. Había Shift, un famoso. un corredor en primera, sale hacia la segunda y en ese momento de salir hacia la segunda se percata que no hay fildeador en la tercera y en la misma jugada él sigue hacia la tercera almohadilla. En aquel entonces no era muy, muy habitual y bueno, ¿qué hacíamos aquí o qué hacemos aquí? ¿Jugada o base robada? Al final le dimos base robada y bueno, hubo aquel debate, aquella discusión de cómo era base robada, pero nosotros decimos, bueno, pero es que el principio de la base robada o la definición se está manteniendo. Y pues está tratando de ganar esa base con un lanzamiento. Y no, Claro. y al final fue el debate. Muchos años después vino una jugada muy peculiar con Dustin Pedroia en una serie mundial, bateando a David Ortiz en cuarta segunda y los anotadores en MLB determinaron que había que darle base robada a la tercera y después se produjo también en la serie mundial de Yankee Philly. Entonces eso nos dio como algunos años después, epa, no estábamos tan alejados de la realidad, ¿no? Respetando también los criterios que puedan tener los compañeros que anotan en MLB, que es el mejor béisbol del mundo y todo lo demás, pero bueno, no es porque lo digan ellos, pero sirvió como Claro. de fortaleza. Hubo una jugada también en la serie final, o en el juego final del Campeonato Mundial Femenino que se desarrolló en Venezuela en el 2010, entre Japón y Australia. Japón tenía corredoras en tercera y primera. Se produjo un fly al center field
relativamente corto, pero con ciertas posibilidades también de que hicieran la jugada de Piscicorro una vez que la fildearan. La fildeadora australiana deja caer la pelota, la corredora de tercera anota, la corredora que va de primera a segunda jugando un buen béisbol esperaba la situación, evidentemente sale tarde y después es eliminada en la segunda almohadilla. Entonces la lógica de la anotación te indica, bueno, hay el sacrificio para proteger a la bateadora que de alguna manera hizo su trabajo o sacrificó su turno para que esa carrera anotara, su carrera impulsada, no es un turno oficial. Aquella otra corredora es eliminada en segunda y cómo envasas a la bateadora. Entonces se generó un debate allí bien interesante con los compañeros que estábamos, porque algunos eran del criterio que había que envasarlo por error del center field, aunque hubo una eliminación en segunda. Entonces, bueno, se empezaron a buscar reglas. Había otro criterio que decía, bueno, no, se envasa por jugada de selección. Pero algunos decían, bueno, ¿pero por qué jugada de selección? Si es que la fildeadora no es que eligió hacerlo A, sino que cometió un error, que las reglas te dicen por algún lado que, aunque después hagas una buena jugada, no te exime de De ese de ese error error. ese error que cometiste. De alguna manera es proteger o proteger a posterior a esa lanzadora, porque si esa corredora anota, no es lo mismo que se envase por error o que se haya envasado por jugada de selección, porque Claro. puede ser una carrera limpia. O sea, entonces son, claro, a nivel internacional anotan tres anotadores por juego. Evidentemente las decisiones van a estar 2-1, ¿verdad? Hay veces que hay duda, y si hay duda, entonces el anotador internacional, o el número uno, por lo menos el que va a tomar la decisión, pero son esas jugadas que entonces después trascienden al finalizar el juego o al finalizar el torneo, se hace como un informe, bueno, mira, pasó esta situación, esta situación, esta situación, ¿qué va a pasar o cómo lo vamos a anotar? ¿Se anotó bien, se anotó incorrectamente? Para entonces después, cuando vuelva a suceder, de volverse a presentar, ya tener como un criterio único de anotarlo, ¿no? Acá en Venezuela, a nivel de profesional, existe una organización que se llama SOBEAPRO, que son los anotadores que trabajan en el profesional. Ellos, tradicionalmente, antes que arranque la temporada, hacen como una convención y buscan, de alguna manera, jugadas polémicas, jugadas con cierta complejidad, de ponerse de acuerdo. Quizás se pueda tener razón o no, quizás se pueda estar de acuerdo o no, pero es como tener un lineamiento, una uniformidad en ese sentido. A nivel de la federación, hemos constituido también ya un comité de reglas, reglamentos, y hemos agregado ideas y estadísticas, cuestión de también de tener esas jugadas, a veces particulares, a veces la complejidad la generamos nosotros mismos los anotadores o lo genera digamos, los involucrados. A veces una jugada, por muy superficial que parezca, si uno le empieza a meter un poquito de lupa, de más allá y sepa, pero ya va, las reglas, pudiera estar esto lo que se está notando pudiera estar en contra de las reglas. Entonces el llamado es ese, de jugadas raras, mira, muchísimas, quizás ahorita no me vienen más a la cabeza, me vienen esas dos situaciones porque eso permitió que después al manual de anotación se colocaran ejemplos precisos detallando esas jugadas de ahí. Vámonos por aquí, no sucedamos por allá. Parte del manual también, y ahorita que estamos viendo nosotros, es con este tema del play-by-play. Todos los juegos de los campeonatos mundiales de la Confederación Mundial son transmitidos vía stream o en señal abierta, dependiendo. Entonces, el año pasado en el Campeonato Mundial Juvenil, la final era Estados Unidos, China, Taipei. Estaba ganando China, Taipei 2-0, creo que al final, en la última entrada. Estados Unidos, bueno, remontó allí, intentó igualar las acciones, se produce un batazo con cierta dificultad, pero dominable para la categoría. Una línea por la segunda, Estados Unidos hace una carrera, ¿ver? Termina el juego. 2-1, campeón China Taipei. Lo cierto fue que los compañeros que estaban anotando no se pusieron de acuerdo en qué determinar, si era error. Y entonces, vamos casi que a comenzar la premiación y el play by play no se actualizó. Entonces, jalones de oreja, desde arriba hacia abajo, me jalaron un poquito a mí, yo tuve que jalar dos orejas. Entonces, parte de lo que se está diciendo en el manual es eso, hey, tienes que tomar la decisión. Después las reglas te amparan, te dan 24 horas para hacer solo una corrección. Imagínate el mundo pendiente de una jugada. A lo mejor es que lo está viendo por YouTube o X, bueno, tiene una noción clara, pero que lo está siguiendo por el teléfono, por la aplicación, dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que llovió? ¿Será que
se fue la luz en el estadio y no Sí. continuaron jugando. Entonces son elementos que se tratan de minimizar y es parte de lo que se está estableciendo en el manual y en todas estas tareas formativas y de actualización que se están preparando. Bien, te hago la pregunta que a mí me cuando me respondiste el año pasado, dije, vieron que yo tenía razón. ¿Qué es más importante para un anotador? ¿Anotar con papel, el lápiz y papel, o ir a, o anotar simplemente con una aplicación, supongamos iScore, que es la que actualmente se utiliza aquí en Argentina? Mira, a nivel de los campeonatos mundiales, hay un anotador principal que lleva la hoja número uno, por llamarlo de alguna manera, y es en papel. Hay un anotador número dos que lleva otra hoja, que es donde inclusive se cuentan los picheos, que es en papel. Y el tercer anotador utiliza hoy en día la tablet, que la tablet es donde está la aplicación para generar el play by play. Seguramente a esta generación de millennial, a la gente, no le ven sentido a trabajar con papel, pero yo creo que el papel tiene que seguirse utilizando. ¿Por qué? Porque la anotación en el papel te va a permitir plasmar casi al 100% o al 100% de lo que sucede en el terreno de juego. Y quizás una aplicación no te la va a permitir. Yo recuerdo que hace muchísimos años acá en Venezuela, cuando el iScore, digamos, se dio a conocer. Muchos periodistas, muchos acuciosos, muchos fanáticos, mucha gente involucrada en el gol, lo comenzó a utilizar. Entonces, erróneamente, ahí es donde mucha gente calla, yo sé anotar porque yo manejo la iScore y puedo colocar lo que está pasando. Y es válido. Hubo un juego, se presentó base llena, un posible fly de sacrificio, y se formó un enredo allí, y al final hubo un triple play. Y en esa jugada hubo un triple play. Como era una jugada de tiempo, el tipo, el corredor de tercera pudo anotar, etcétera, vinieron todos aquellos detalles. Y había gente que decía, no se puede anotar triple play en la jugada. ¿Y por qué no? Sí, bueno, se cumplió todo lo que dicen las reglas, se realizó entre sábado y no hubo interrupción, no hubo error, no hubo otro intento de jugada más allá. Y muchos decían, no, es que no hay triple play porque el sistema no me lo permite, no me permite anotar. Tengo que colocar un out primero y tengo que anotar los otros después. Vaya. Entonces, no sé si la aplicación ya corrigió eso, por lo menos aprovecho este tema porque en la aplicación que lleva hoy la Confederación Mundial, que inclusive de algunas federaciones estaba previsto que en este 2020 lo comenzaran a usar, bien interesante, puede generar las estadísticas, el play by play, etcétera, etcétera. Es una aplicación que quizás todavía tenga una versión no beta, ¿no? Pero está en el proceso allí de acomodo. Porque en todos los campeonatos mundiales y en los eventos que se van, mira, sucedió esto, pero mira, el corredor que llegó a segunda no llegó por esto, entonces el play by play no lo está reflejando como es correctamente. O mira, o se presentó un doble play aquí, pero no es el tradicional. Entonces, la aplicación se va adaptando para plasmarlo. Entonces, la recomendación es que hay que hacerlo en papel. Yo no sé, aquí seguramente habrán organizaciones, sobre todo MLB y todas aquellas que quizás tengan el aspecto tecnológico de tener día a día y tener dos tablets, tres computadoras, tres laptops, internet que no se te va a caer nunca, etcétera, etcétera. Pero en nuestras realidades, en nuestro torneo, es recomendable tener el papel. Aparte que el papel en los torneos menores, por llamarlo de alguna manera, en los torneos de ligas, es también como una prueba, ¿no? Hay una protesta. ¿Cómo compruebo? El papel es de mayor acceso, de mejor acceso a todo el conglomerado, a todo el que forma parte de la organización. Entonces yo no creo, no recomiendo por ahora eliminar el uso del papel. Yo creo que eso tiene que seguir, creo no, eso tiene que seguirse usando. Y en paralelo, bueno, vamos utilizando las herramientas tecnológicas porque tampoco podemos cerrarnos a ellas, ¿no? Es Claro. inviable, es ilógico que tú en el 2020, obvio, pretendas generar unas estadísticas a mano, ¿no? O que tengas que generar unas estadísticas y decir, bueno, te las entrego en 15 días, o déjame porque es que estoy. No. Hay las herramientas, hay los software, inclusive utilizando estas aplicaciones ofimáticas de como Excel, etcétera, etcétera, que tú pudieras generar allí con cierto conocimiento, unas herramientas que te permitan generar un box score 10, 15 minutos después que finalizó un encuentro y tener unas estadísticas actualizadas que puedas
a todos los involucrados en la actividad, tenérsela 15, 20 minutos después o tenérselas al día siguiente o en la próxima reunión de la liga, de la asociación, de la federación. Pero el papel no. Será un debate interesante, pero hay que seguirlo usando. Hay que seguir usando, exactamente. Bueno, Oscar, ya estamos por llegar a la hora y estuve cuando estaba buscando información sobre vos por internet, encontré un dato que yo creo que debe ser histórico o si, en realidad se va a convertir en historia porque tu papá en el 2004 fue anotador en Atenas, en los Juegos Olímpicos. Inclusive, si no me equivoco, me vas a confirmar, fue el anotador del juego final entre Cuba y Australia, si no me equivoco, que ganó Cuba. Y vos, si no fuese por la pandemia, por el coronavirus, hubiese sido anotador en Tokio, en los Juegos Olímpicos. No creo que haya, bueno, no creo en la historia del béisbol haya un padre y un hijo que sean anotadores de Juegos Olímpicos. ¿Qué significa para vos este hito que espero que cumplas el año que viene cuando en Tokio se hagan los 2021? Mira, Dios mediante, y lo primero es que el tiempo de Dios es perfecto y Dios es justo y bueno. Esperemos pues tener esa dicha de inscribir nuestro nombre en los Juegos Olímpicos. Y wow, y qué maravilloso que poder compartir esa tribuna con mi padre. Como te dije al comienzo, me formé o inicié en esta pasión de la natación siguiendo sus pasos. Entonces, bueno, qué satisfactorio pudiera ser o va a ser Dios mediante. El poder decir, bueno, él fue anotador en los Juegos Olímpicos, yo también fui, y quién quita que uno tenga también la dicha de anotar el juego más emblemático, Final. aunque eso, el juego final, aunque eso ya es otro adorno, ya el estar allí, Otro. el estar postulado, el haber sido tomado en cuenta por la Confederación Mundial de Béisbol, en verdad es satisfactorio, es un orgullo, porque bueno. Hay muchísimos que pueden estar, que pudieran estar, y uno tuvo esa suerte, esa bendición, y no, lo esperamos con ansia. Pero vuelvo y te repito, ya la experiencia, la vida nos dice que el tiempo de Dios es perfecto, Dios mediante el mundo pueda volver a cierta normalidad, a cierta tranquilidad, se puedan dar los Juegos Olímpicos y que nosotros podamos decir allí presente, bueno, sería maravilloso, sería realmente una bendición y un logro familiar, personal, institucional, bien, bien importante y satisfactorio. Esa es la palabra, orgulloso de ello, muy orgulloso. Bueno, Oscar, te quiero agradecer muchísimo este tiempo que me brindaste a mí y a todos los que estuvieron toda la horita acá escuchándonos. Nada, primero agradecerte por el hecho de haber venido el año pasado y haberme enseñado. Yo siempre lo digo, es el primer curso que he tomado de anotador en 10 años, había sido el primero, y bueno, tuve la suerte de compartirlo con vos y además tuve la suerte de compartir más allá del curso. Varias horas con vos dando vueltas, te llevé a pasear por Buenos Aires, ahí por Núñez, te di algunas charlas de historia en River, me acuerdo. Así Para que nada, muchísimas gracias. Sí. dolor de los fanáticos de Boca, el tour por River que hicimos y que tú fuiste allí un orador y un presentador de lujo, no, muy satisfactorio. No, Matías, agradecido a ti por el tiempo, era algo que teníamos programado hace algunas semanas atrás, pero bueno, problemas de electricidad y hoy, como te comenté, pudimos, gracias a Dios, conectarnos aquí haciendo peripecias. Quisiéramos extendernos, pero bueno, el tema tecnológico en nuestro país hoy complica un poquito las cosas, pero no, no, súper, estamos súper agradecidos. Estoy pendiente con la invitación que me hiciste a una de las sesiones del curso. Me gustaría ahí compartir, estamos totalmente a la orden, a la mayor disposición, para ya para cerrar, pues, y no extendernos. La recomendación que hicimos al principio a todos los anotadores oficiales, créanse la responsabilidad que tienen. El anotador oficial escribe la historia, el anotador oficial es quien le da ese término de oficial a un encuentro. Por más que creamos que nuestra labor puede pasar desapercibida, no es así. Nosotros escribimos esa historia, nosotros
somos los responsables después de generar unas estadísticas que al fin de cuentas son lo que van a decir si un jugador fue exitoso o no. Entonces, vale la preparación, vale la adecuación, vale la actualización, no nos la sabemos todas porque eso es imposible. Seamos siempre abiertos a intercambiar opiniones, más allá de jugada rebuscada, es tener el contacto siempre con jugadas muy posibles, muy válidas, muy, muy, muy comunes. Leer las reglas, eso tiene que ser vital para cada quien, eso no solo para el anotador oficial, para todo el que esté involucrado en el béisbol, más allá de que yo lo jugué, más allá de que yo lo entrené, más allá de que yo tengo 50 años haciéndolo así, no, hay unas reglas oficiales que desde el 2014 para acá han venido sufriendo unos cambios, unas modificaciones y unas actualizaciones bien, 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 bien interesantes. Tan es así que hoy son menos capítulos que hace. Ordenamiento de esas reglas. Y para finalizar, siempre, como lo decíamos cuando estuvimos allá en Argentina, utilicemos, acompañemos el anotador con su apellido oficial. Anotador pudiera ser cualquier persona, cualquier fanático que agarre un cuaderno, un libro, un teléfono y con una aplicación lo genere. No, el anotador oficial es ese que está adecuado, ajustado a las reglas, al reglamento, que sus decisiones privan o están sujetas a lo que establecen las reglas, más allá de algún nexo familiar, algún protocolo X, etcétera. Entonces, no, abierto siempre, ojalá podamos en el futuro repetir, extendernos un poquito más, que la situación actual no nos lo permita. Pero ha sido un verdadero placer. Bueno, Oscar, te mando un abrazo, que sigas muy bien. Quédate en casa vos y tu familia, como se dice ahora. Y nada, nos vemos la próxima. Seguro, seguro, y saludos a todos los que escribieron allí, pero bueno, esta dinámica a veces impide poder responder. Vamos a tratar después de chequearla y con los que podamos, y si hay alguna dudita, lo intercambiamos opinión, pero un abrazo a todos los que se conectaron, ha sido un verdadero placer. Bueno. Ahí pasó Oscar Izaguirre, nos vemos. Saludos. Y ahí pasó Oscar Izaguirre, el anotador, miembro de la Comisión de Anotadores de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo acá por la transmisión de Instagram. Voy a seguir haciendo algún que otra charla con algún otro anotador del mundo, así que nada, quédense pendientes a mi cuenta. Muchas gracias a todos. Si quieren volver a ver la entrevista, va a quedar grabada en mi cuenta. Nos vemos. Buen domingo para todos. Chau.